espacio. Bienvenido, sea, querido. Muchas gracias. Un placer recibirlo. Maestro. Bienvenido. Gracias, Argentina. Te recibimos con los mismos. Esto podríamos decir que es un plato típico de Lima o de Perú. Es un plato típico criollo, como decimos nosotros, criollo. De la comida de Lima, que es la fusión un poquito de lo que ha pasado en todo Perú. Claro. Pero el plato típico, típico, se hace con pollo. Claro, el ají de pollo. Y originalmente con gallina. Ajá, el ají de gallina. Llama ají de gallina, es el... Ajá. O sea, una vez por semana en todas las casas. En no Perú, voy a decir nada. En Perú tenemos la costumbre de comer papa y arroz. Ah. A la vez. Almidón con almidón. Así es. Hoy sería internacional del arroz. Ahí está. ¿En serio? Ahora, ¿sí? El tema sí es que no comemos mucho pan. Sí. Claro. No comemos con pan al lado. Entonces, finalmente, bueno, mejor. Podría decir que ahí se compensa. Eso sí. Está bueno. ¿No? Rico, por favor. Entonces, claro, el arrocito peruano, sí, el arroz. El típico arroz criollo, lo cocinamos con un poquito de ajo. Claro. En la base. Entonces, como que haces un sofrito de un poquito de ajo con aceite, sal, tiras el arroz. ¿Ya no has cocido ya? No, crudo. Lo tiras ahí, lo mueves un poquito y ahí le tiras el agua. El agua. Y lo dejas cocer. Y le das la cantidad exacta de agua y lo dejas evaporar. Tal cual. 2-1. Y queda graneado. Depende del arroz. Nosotros, el que yo hago con el tipo de arroz que uso yo, que es el de grano largo, 1.5-1. 1.5-1. Hay gente que hace hasta 1-1. Sí. Y el 2-1 también, dependiendo del tipo de arroz que tengas. Mire las papitas. Estas papitas están justo cociditas. Y como le digo, siendo bien tradicional, como si lo hiciera mi abuela, porque mi mamá no cocina nada. Diría con mi mamá, pero ella no cocina. Entonces, simplemente papas cocidas. Nada muy bien, muy bien. Si quieres un toque diferente, las puedes dorar con un poquito de aceite de oliva o algo así. Qué delicia, lo bien que huele. Sí. Tremendo, ¿no? Entonces, es una maravilla. Se lo dejo por acá, más para allá. Y vamos a terminar con estos señores por acá. ¿Qué? Eso fue otra cocción. Otra textura, otro saborcito. Los huevitos también, ¿no? Estaban, ojo, todos los langostinos previamente con un poquito de sal. Ah, ya, un poquito de sal y nada más. Y listo, después. Nada de cilantro. En este caso no le vamos a poner una hojita de repente, pero el cilantro lo usamos muchísimo también. Plato fresco, más que nada, para los ceviches y los tiraditos. Bien. Sí. ¿No? Y lo que tengo acá también, que es algo que muchas veces le ponemos, son unas aceitunitas. Estas son las griegas. Nosotros usamos las de botija, se llaman las peruanas. Mirá. Que son muy similares, son moradas, entonces significa que están muy maduradas y bien saladas. O sea, se dejan en salmuera por mucho tiempo. Mirá. Igual también probablemente en Liniers, yo el otro día encontré unas que me llevaron por ahí. Qué pero bueno. Si no, estas griegas sin ningún problema. Que le van a dar un toquecito ahí de color y también de, buenísimo. De sabor. Delicioso, maestro. Y eso es algo simple, fácil. Un aplauso enorme para el señor Ignacio Barrios. Grande, Ignacio. Enorme cocinero peruano.